La nueva modalidad de hurto en Bogotá. Una joven denuncia que fue intimidada con un arma de fuego y obligada a subir a un taxi hacia su casa, donde le robaron todos los objetos de valor. Tatiana Gordillo, ¿dónde sucedió y qué respondieron las autoridades? Catalina, muy buenos días. Este hurto cometido prácticamente a domicilio ocurrió en la zona conocida como Salitre Greco, en el occidente de Bogotá. Allí, dice la joven quien hace la denuncia, que dos hombres la interceptaron en un taxi que la obligaron con un arma de fuego a subir a este vehículo y durante más o menos un trayecto de una hora la intimidaron para que diera información sobre dónde vivía. Ella misma los llevó hasta su casa y ellos la obligaron a desocuparla, le robaron varios objetos de valor. Recordemos que ese trayecto duró casi una hora desde esa zona, el Salitre Greco, hasta el suroccidente de la ciudad. El padre de esta joven fue quien interpuso la denuncia ante las autoridades y le contó a Noticias Caracol detalles de lo sucedido. Iba caminando sola, se le acerca un tipo, le pide el celular, cosas de valor, como ella no tenía. Más adelante lo estaba esperando un taxi, la abordaron, la obligaron a subir. En el taxi iban otros tres tipos, le hicieron ir hasta la casa, en el trayecto la fueron amenazando, le fueron obligando a decir dónde vivía, si estaba sola, con quién vivía, que sustrajera cosas de valor, mínimo 2 millones de pesos, o si no la mataban. Dice además el padre de esta joven universitaria de tan solo 19 años que ella se encuentra bastante trastornada, que no ha podido ni siquiera volver a salir a la calle sola. Ya él interpuso la denuncia, él dice que esto fue prácticamente un secuestro exprés, la interpuso por hurto, ya que le robaron aproximadamente 2 millones de pesos de lo que se robaron los delincuentes de su vivienda. Las autoridades en Bogotá aseguran que ya están investigando los hechos. Es la información en el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.